libertad, yo dime libertad, 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 yo dime libertad, 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 yo dime libertad, libertad. Nos encontramos en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, La Tacunga. Estamos aquí con las chicas integrantes del taller de pintura. Vamos a preguntar las diferentes opiniones que tienen acerca de este proyecto Murales de Libertad. Estamos con Lorena Gima. Lorena Gima, ¿qué piensas tú acerca del proyecto Murales de Libertad? Bueno, yo creo que este proyecto es muy positivo para nosotros, pues le cambia la cara en verdad a todo lugar, a toda la cárcel, ya no nos hace pasar tan tristes, nos da un espacio para poder incluso imaginarnos cosas chéveres, ya no buscar una opción más. Esa ha sido la opinión de Lorena. Ahora veamos la señora Logacho, ¿qué opinión tiene acerca de este proyecto tan importante que es para nosotros las privadas de libertad? Para mí este proyecto que han hecho es para que, aparte de lo que se siente tan triste las paredes de aquí de la cárcel de Regional de Cotopaxi, es muy increíble porque hay imágenes muy lindas que han hecho, nos han ayudado los chicos de Murales de Libertad y nos sentimos muy orgullosos por estar con los chicos de ellos para que nos sigan ayudando más y seguir interpretando más la cárcel con las pinturas que estamos haciendo y realizando. Estamos aquí con la señorita Cintia Orellana, que nos va a decir qué opinión tiene acerca de estos murales de libertad. Cintia Orellana pertenece al taller de pintura. Hola, me siento muy feliz de tener esta oportunidad de poder pintar aquí, porque le da mucha vida a este lugar que nos da mucha tristeza, pero con esto nos ha devuelto mucha alegría y nos sentimos libres. Gracias, chicos, por apoyarnos en esto. Estamos aquí con Dayanara Cuevas, integrante del grupo Duja, que nos va a dar su opinión acerca de este proyecto. Bueno, me parece un maravilloso proyecto que se realiza, tengo entendido, desde el año 2008 en las cárceles de Quito, en las diferentes cárceles de Quito. Me parece que es un tema de libertad, porque cada una de nosotras privadas de libertad podemos expresar lo que sentimos a través del dibujo, el arte y la pintura. ¿Puede contarnos qué cuentan sus compañeras acerca de este proyecto? Les encanta lo que es la pintura, le ha dado mucha vida aquí a la regional. Le ha dado mucha vida a la regional. Gracias, Dayanara, tu opinión ha sido bien importante. Gracias, mi amor. Nos encontramos con Patricia, quien labora en el departamento de la biblioteca. Patricia, ¿cuál es su opinión acerca de estos murales de parte de los señores de Murales de Libertad? Me encanta. Le vinieron a dar vida al lugar. Nos vinieron a regalar esperanza, a recordarnos que hay un mundo lindo que nos espera allá afuera. En lo particular, me invita a soñar. Y yo creo que a las chicas, como comentas, las chicas que padecen de ese mal de violencia, yo creo que también invita a inspirarse y a ver el colorido y a ver la vida, a entretenerse, saber que hay algo más que la violencia, ¿no? He dicho sí de sin planes, que solo te guíe el impulso de tus imanes, que nada te frene, no siempre se cumplen los refranes, créeme, dirige tu peli. Resérvate el mejor papel, súbete al tren de la libertad. Sé la nieve que va al río y luego al mar. Sé objetivo porque todo es relativo, exceptuando que estás vivo. Coge este tren que se te ofrece, vete libre, viste, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece, vete libre, viste, crece, sé tu jefe. La vida sigue a pesar de las encuestas funestas. Camino con mis deudas a cuesta. ¿Dónde estás, amor? Contesta. Protesta mi corazón, pues no está en él la respuesta. Señorita Iris, buenas tardes. Buenas tardes. Señorita Iris, queremos saber su opinión acerca de los murales de libertad. Bueno, para mi forma
de ver se incentivan a que las personas, a que las señoras privadas de libertad se encuentren en un nivel menos de opresión y de depresión, les sirve para tener un espacio para poder recrearse y divertirse a la vez. Es una forma, para mi modo de ver, es una forma de rehabilitación también, porque pueden abrirse espacios las señoras PACL y imaginar cómo es el mundo exterior. Erika, te abordamos para preguntarte acerca de Murales de Libertad. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Bueno, me parece un excelente proyecto el que lo están realizando, ya que aquí en este lugar da vida los murales de libertad que los han realizado. Nos sentimos muy contentas, muy felices, porque está todo muy bonito. Me gusta la pintura donde está una mujer con un libro y unas aves que están volando, porque le veo a esa mujer que está pensativa, pero en su mente tiene muchos proyectos a futuro, todos los sueños y metas que tiene, que pronto se las va a realizar. También nos acompaña Sandy, ella es psicóloga del centro. Yo creo que es una iniciativa muy importante porque las chicas de una u otra forma pueden despejar su mente, ¿no? Digámoslo, porque aquí los colores son muy fríos, blanco y azul todo el tiempo. Entonces, de una u otra forma, los murales crean expectativa de libertad, de algo que ahorita carecen, ¿no? Entonces, que pueden dar la iniciativa para que ellas vean qué van a hacer luego cuando ya salgan. Creo que siempre se debe dar la apertura para nuevas cosas, porque de esto se trata la reinserción. El modelo así lo dice. Entonces, ¿qué es lo que crea esto? Iniciativa para que cuando salgan acá tengan más oportunidades, más cosas, en qué pensar. Incluso la pintura. Hay muchas chicas aquí que tienen el don de, que yo les he visto que pintan cosas hermosas en los talleres. Entonces, esto puede ser una oportunidad más para ellos. En este momento nos encontramos en el área educativa. Estamos con la profesora de inglés. Bueno, como les decía a las chicas, cuando yo ingresé acá, al mirar esto, como que cambió la perspectiva que se tenía, ¿no? Y aparte de eso, cambió, hay vida, se ve vida acá dentro de eso de Murales de Libertad. Está muy diferente, o sea, ya no luce como estuvo antes, algo triste, solitario. En cambio ahora esto es como que le inyectaron vida. Y claro, mirar lo que es libertad, ¿no? No es solamente el hecho de que aquí están encerradas las muchachas, pero ellos también tienen su libertad, su pensamiento, sus sentimientos, y eso se está aflorando en estos murales. Para mí esto significa que hay vida. A pesar de estar acá, hay una vida y una vida que continuará para siempre. ¿Se identifica con alguno de ellos? Me identifico con aquel mural que está allá a la entradita, que hay una mujer ahí, luchadora, como estas muchachas de acá, bravas, luchadoras, y que están esperando su libertad. ¿Algún mensaje para estos chicos que hacen estos murales? Que sigan con su trabajo, ya que es un excelente trabajo, y que sigan inyectando vida en otros lugares como estos. Karina, ¿qué sensación dejan en ti estos murales? Al tener la primera impresión con estos murales, es como que le comparte vida, le transmite energía. Pues al ver todo desolado a uno, como decía la profesora, no le da ni siquiera ánimos de hacer las cosas, pero el ver color inspira a seguir adelante. Este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos en realidad ayudan a una reinserción social, pues de una u otra manera ayudan a que las personas que estamos aquí nos formemos parte de este tipo de proyectos, pues vi alguna de las compañeras que estaban ayudándoles a los chicos a pintar.
me identifico con el mural que está sobre la sala de visitas del reloj, porque aquí pienso que lo que más importante para nosotros es el tiempo. El tiempo de estar aquí, el tiempo de perder con nuestras familias, el tiempo de que ya queremos que se acabe esta sentencia que tenemos en estos lugares. Entonces, para mí lo más importante, con lo que más me caracteriza, sería el reloj. Patricia, quería preguntarte, ¿qué opinas acerca de los murales de Libertad? Que es una excelente iniciativa, porque nos están brindando un espacio de color, de vida, de entusiasmo, y nos están recordando que seguimos vivas, que no, estas paredes no están plasmadas solo de recuerdos tristes, sino de alegría, esa alegría que nos están transmitiendo todo este color que nos han traído los muchachos. Patricia, ¿qué piensas acerca del proyecto que tienen de llevar el arte adentro en los pabellones? Excelente, porque dentro de los pabellones es donde convivimos la mayor parte de nuestro tiempo, ya que simplemente nos encontramos 6 horas fuera de los pabellones y el resto de las 24 horas nos mantenemos dentro de ahí. Entonces sería algo impactante para todas las privadas de libertad que exista un poco más de color, un poco más de alegría y frases motivadoras, que a todas las personas que estamos dentro de ahí nos recuerden que tenemos un motivo para seguir adelante. Buenas tardes, Venezuela, hola. Hola, buenas tardes, Marcela. ¿Piensas tú que el arreglo de la cárcel mediante estos murales mejora el nivel de estrés y violencia dentro de la cárcel? Sí, sí, mejora mucho porque ya no tenemos esa imagen de todo frío, de todo, entonces tenemos más color y es chévere para nosotros porque nos como que nos armoniza la vida, entonces cada quien, cada persona, y ya estamos como que más tranquila la cárcel y se siente bien bonita y es chévere. Es chévere cómo se siente ahorita el ambiente, es muy bacano y nos expresa muchas cosas a todas las personas que nos sentimos mal en este momento, en esta situación que todas vivimos aquí. Soñamos mucho todos los días como vos y yo somos aquí, presas como todas que estamos aquí, anhelamos la libertad, anhelamos cambiar muchas cosas en nosotras como las otras personas que nos rodean. Mediante ellos nos liberamos. Nos liberamos y así va a ser, con la fe de Dios. Muchas gracias, Venezuela. Gracias a ti, Marcela. Gracias. De nuevo. De libertad ser en un centro de rehabilitación, los colores me da otra vida, los colores te vas en otro mundo, te sales un poquito del encierro y me ayuda por nuestra rehabilitación y para no pensar en hacer daño, para ver que la vida sí tiene color. ¿Te identificas con un mural de estos? Sí, el de acá con los pajaritos. La mujer soplando los, sí, pajaritos. Sí. Elena, ¿qué sensación dejan en ti estos murales? Libertad. Fernanda, te abordamos para preguntarte acerca del tema de los murales. ¿Qué opinas acerca de murales de libertad? No, pues esa es una idea increíble y queremos agradecerle a Alejandro que siempre nos ha apoyado de esta manera. No es la primera vez, ya anteriormente, hace unos años también, dieron ese toque de alegría, de colorido a la cárcel del Inca, y ahora tenemos el gusto de tenerlos aquí. Muchas gracias a las personas que tuvieron esta iniciativa. Incluso nosotros, al ver colores, podemos alejarnos un poco de nuestra realidad, nos vamos a una dimensión, creemos o pensamos que estamos en la calle, porque esos dibujos tienen mucho sentimiento plasmado en ellos. El ver una pared gris las 24 horas estresa a cualquiera, porque te sientes más presa que nunca. En cambio, con esos colores uno mira la vida de diferente manera. Es como cuando tú ves un problema en tu vida, tú ves ese problema en blanco y negro,
igualmente aquí la vida de una cárcel, ver solamente en blanco y gris me parece tan, tan opaco, pero ahora esos colores nuevos nos han dado incluso esa alegría, esa felicidad, esas ganas de seguir adelante, porque sabemos que detrás de estos muros nos espera una primavera. Fernanda, ¿te identificas con algún mural de ellos? Bueno, a mí me gustan los elefantes, me gusta la naturaleza, he vivido en el campo y yo pienso que los animales transmiten vida. María José, te abordamos para preguntarte el tema acerca de los murales de Libertad, ¿qué opinas? Bueno, creo que es una iniciativa muy linda, en realidad me parece que al fin den color a esta cárcel que desde por sí la gente que viene dice, ¿por qué está todo tan blanco, no? Entonces me parece que es muy lindo y una muy buena iniciativa que hayan hecho los murales, está muy lindo. Yo creo que al dar apertura, no solamente dan apertura a un proyecto nuevo, sino también a personas que más que estar aquí, están teniendo un trabajo digno para que puedan de una u otra forma entretenerse y más que todo que su imaginación fluya un poco más. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir con ustedes, mucho gusto. Mi nombre es Gloria Gómez, pertenecemos a Radio Pichincha Universal. Hacemos un programa que se llama Palabra Libre. Realmente, en mi concepto personal, creo que estos murales de libertad son, digámoslo así, como una ayuda para sentirnos un poco relajadas, un poco libres, porque nos animan, nos alegran, muy coloridos, muy bonitos, muy profesionales. Realmente sí, como que nos despejan la mente. Yo te observé participando en uno de ellos. ¿Qué sensación produjo en ti esa participación? El arte de la pintura a mí me encanta. Me encanta dibujar, me encanta pintar. Entonces estuve participando y me sentí, así como te digo, me sentí con la mente en otro lado, como que mi mente se transportó, digámoslo así, un momento en libertad. Entonces es muy, muy bonito, se siente uno en otro nivel, realmente en otro nivel. Y tú, Claudia, cuéntame, ¿qué opinión tienes acerca de esos murales? No, pues como dice mi compañera, muy lindo, porque uno ve algo diferente, colores que no vemos, y a salir uno y ver esas imágenes son maravillosas, es hermoso, bien bonito los colores. ¿Qué sensación produce cada uno de esos murales en ti? Cada uno tiene como un significado y lo hace sentir a uno bien. ¿Te identificas con alguno de ellos? El de la bicicleta. Oh. Muy lindo. ¿Consideras que este tipo de proyectos es importante para que lo den dentro de otras cárceles? Considero que es parte de la rehabilitación. Es arte, como te dije, es arte. Entonces, hay muchas personas privadas de libertad que manejan muy bien este arte, que saben pintar, que saben dibujar. Entonces, es una forma de expresión. Ellos pueden expresar sus ideas, sus conocimientos. Entonces, sí sería una buena iniciativa para que se realicen todos los centros de rehabilitación. Que sigan haciendo proyectos como estos, que nos involucre a todos los privados de libertad, que tengamos un espacio para nosotros, para expresar nuestros sentimientos. Gracias, Gigi. Gracias, Claudia. Su opinión es muy importante. Gracias.
vale la libertad. ¡Sí! Quiero cantar de nuevo y caminar, mis amigos buenos visitar. Y en una historia triste y sin final, en un compuesto de nunca acabar. Quiero cantar de nuevo y caminar, y celebrar mi libertad. Salir y vacilar por el barrio, caminar y con mi gente disfrutar mi libertad. Gracias.